¿Qué onda, chicos? Bienvenidos de regreso a mi canal. Esta vez estamos con Dead by Daylight. Y ya que ayer jugamos el Crossout, creo que es tiempo de meter cosas diferentes, ¿no? O sea, uno y uno por día, más o menos. Lo jugamos en Twitch, para los que no me vieron por allá. ¿Qué onda, Jacob? ¡Bienvenido! Qué bueno que aparecen tan rápido, ¿eh? Que están pendientes de cuando ponemos el stream. Dale, ¿qué onda, Mauro? Bienvenido, compi. Y pues espero que lo vean por allá también. Boy Suicide, bienvenido también, compi. Y pues vamos a darle a esto. Ayer le dimos al Crossout también. Hemos estado más en Twitch, que lo tienen acá arriba en la parte de allá. Por si quieren ir a ver los videos que hemos estado jugando allá. ¿Te acuerdas de mí? Claro. Claro, Jacob. Y bueno, a ver, vamos a irle dando acá. La pandilla, no lo sé, compi. Hace un rato que no se pasan por aquí. De hecho, no he estado haciendo tantos streams en YouTube. Y apenas lo que voy a hacer ahora, pues voy a subir unos... reviews, que apenas me acaba de llegar. Hoy lo publiqué en mi Twitter, en Instagram y en Facebook, para que estén pendientes. Este que me acaba de llegar es un mouse gamer y le voy a hacer review en estos días, igual que a mi teclado. Bueno, que me acaban de enviar el teclado y el mouse, ¿no? Ok, ya haciendo spam por ahí. No hagan spam, por favor. ¿De dónde eres? Soy de la Ciudad de México. Bueno, vamos a unirnos. Que no tengo nada de puntos. No me acuerdo en qué me quedé la última vez que jugué esto. ¿De dónde son ustedes, compis? ¿Vas a hacer directo de viernes 13? Sí, pero en unos días. En una semana y cachito. Wow, desde Buenos Aires. Un saludo hasta Buenos Aires. Gracias por estar ahí. Wow. Vamos a esperar. Si no... Bueno, yo programé esto en YouTube para que pudiéramos jugar Dead by Daylight, pero no sé si ustedes conozcan Crossout. También tengo ganas de jugar ese juego. A ver si los servidores no van tan bien, nos vamos al Crossout. Sí, así se escribe. Sí, la verdad es que me gustó y me lo enviaron. Así que ya, pues para hacerle una review, yo estoy feliz. También el teclado. Les voy a hacer la review. Ya lo tengo grabado. Nada más me falta editarle ahí cosillas. Y ya se los subo. Se los dejo por aquí. Miren, de hecho, acá tengo la laptop donde estoy haciendo esto. Lo tengo así. Así a la mitad. A ver, déjenme ver que me vea yo acá. Así. Ahí va. Siendo recortado y siendo armado y todo. El video. Pram, 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 pram. ¿Qué pasa con los servers? Ya está nada de salir, ¿eh? Ese de hecho tal vez queda en esta semana, el video del mouse y del teclado. ¿Qué onda, Flaunty? ¿Qué onda, Sphinx? Bienvenidos ahí en Twitch. Quien quiera pasarse a Twitch, también está el stream allá. Estamos streameando en las dos partes al mismo tiempo. Ay, Cami también. Pues ya le había dado, pero se tarda demasiado en buscar la partida. Bienvenido, Cami.
Ya vi que también sí te jaló bien la lab. Ok, déjenme ver qué llevo. Ya estoy a 6 niveles de la otra de estas mierdillas. Ay, pues, ¿qué me puedo llevar? Igual y no me llevo nada, ¿no? A ver, algo que me dé 25 puntos de sangre, 25% en audacia. Ay, vamos a llevarnos esa. Soy el último que falta, así que ya vámonos. Simón. Qué bueno, ayer también estuve viendo ahí tu stream un rato. Me pasé a saludar. Ah, pero no vi si el H1 también te funcionó bien. ¿O lo jugaste o no? Muchas gracias, Andrea. También te mando amor y un saludo. A ver, redes, Twitter, eventos. Si me quieren mandar un mensaje, lo pueden hacer en Twitter y aparece aquí en la transmisión. No lo jugué, pero sí jala bien, ¿no? Hotman. What the fuck? Ya en Twitch me dicen jitomate, acá Hotman. Ah, no lo sé, ya no sé qué pensar. Oh, perfecto, entonces nos podremos echar unas partidas. ¿Ahorita no puedes jugar? Compi. Porque es que no creo que vaya a estar en la noche. Bueno, es seguro que no voy a estar. Pero los demás días voy a estar mañana en la tarde. Mañana es viernes, ¿no? Sí, mañana en la tarde también. Y ya hasta el lunes en la noche. Uy, no, Cami. Aparte, el día bueno de todos cuando streamean mucho tiempo, ¿qué día era? Era como el miércoles, ¿no? O algo así. Nada más tienes que escribir lo que quieras escribir y poner el hashtag Hit Army. Y aparece. Mira, Cami, otra cosa que me mandan de China. Me acaba de llegar hoy. Ay. Ay, ay, ay. Aparte estuve viendo streams de esto. Ahí está, es el trampero. Y ya hay gente que ya está jugando en consolas esto y streameando. Y son gente que no sabe ni qué hacer en el juego. O sea, apareció el juego para consolas. Les gustó o no sé qué pasó por su mente y se pusieron a jugar. ¿Y ya? Así de sencillo. Y ahí están subiendo sus streams. Vamos a ayudarle a mi compi que está aquí. ¿O es ese que agarraron? Ah, no lo voy a colgar ahí. Sí. ¿Viene por acá? Oh, le va a poner trampa. Recién llego. Chara, bienvenido, bienvenida. Gracias por pasarte. Espero que te guste este stream. Oh, está cerca todavía. ¿A poco lo están tratando de perder aquí? Hola, ¿en dónde hay más gente? ¿En Left 4 Dead o en el 1 o en el 2? Creo que en el 2. Pero ahorita no puedo contestar. Lo tiró, pero no lo levanta. Debe estar buscando la trampa para llevárselo y podérsela poner en los pies. Oh.
Oh, no, 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 no. ¿No? ¿O sí o no? No. ¿Lo cargó, no? ¿Se le soltó o lo levantaron? Bienvenida, Chara. Muchas gracias o bienvenido. Pantera también, bienvenido, compi. ¿Cuánto tiempo sin estarlos leyendo aquí en YouTube? Les digo que casi siempre estoy más activo allá en Twitch. Que es por eso que... Uy, 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 uy. ¿Está aquí? Sí. Oh, y ahí tuvo que aparecer el mensaje de Twitter, ¿no? Ajá, ¿lo estuneó? No. Ahí. No, ahí están. Ahí están jugueteando. Ay, lo perdió, sí. No, no, no. Bueno, vamos a seguir reparando. Ay, sí, lo perdió. Qué hábil es ese trampero. Es más que hábil. Les digo que en Twitch estoy un poco más activo si quieren seguirme en Twitch. Pues ahí hemos subido un poco más de juegos que aquí en YouTube, ¿no? YouTube igual y ya nada más lo dejo con un juego de vez en cuando y les dejo los puros unboxing, reviews, tutoriales y todo eso. Todo lo que estábamos haciendo antes, nada más que con un poquito de juegos. Y Twitch pues ya lo dejo completamente para juegos. Estuvimos jugando H1, estuvimos jugando Crossout. Bueno, ese yo me lo eché yo solo. ¿Te acuerdas de mí? No, compi. Pero bienvenido, qué bueno que estés de regreso. A ver, cuéntame. ¿Hace cuánto que no pasas por mí? por mi canal. Como para que no me acuerde de alguien. ¿Qué onda, Axel? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú? Aquí dándole una partidita del Dead by Daylight. Sobreviviendo. ¿Cómo les va? Ya tiene un rato que no los leía. Y qué bueno que vinieron. Ah. No. ¿Dónde viene? Ay, ay. ¿Está buscando a mí? No me veo bien. Ah, no, ¿sí me va a ver? No. Es medio retard. Bien. Vamos a darle este en lo que se va. Oh, sí, todos están aquí. No puede ser, qué malísimo asesino nos tocó en esta partida. Ay, hace mucho no te veo, sí. Pues por eso les digo que allá en Twitch estamos muy, muy activos, ¿eh? No, y no va a venir igual y... Ah, no, sí, sí vino. Creí que ya estaba siguiendo a alguien más. Lo va a romper un poquito. Y se va. ¿O viene por acá? Ay, pero qué mierdas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Oye, tienes el ping más alto del mundo, ¿eh? Ni siquiera puedo ver bien para dónde estoy corriendo. ¡Ah! Cayó en su propia trampa, ¿en serio?
Es que tus streams a veces no me queda tiempo, no puede ser. Oye, esa trampa, si hubiera estado activada, me lo hubiera comido. No puede ser, de todas formas. Ah. Ay, qué mierda. Me salió en el segundo que lo solté. No, 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 ya viene, ya viene. O bueno, ok. Tú dale, 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 dale. Vámonos. En lo que lo sigue a él. A ver, no hay trampa. Nos pasamos por aquí. Uy, ¿cómo jugamos? ¿Cómo es que estoy jugando con tanto ping? No sé en dónde está, no tengo idea dónde está. Pero está muy muy cerca y no me quiero poner a hacer. Está aquí abajo. En la puerta seguramente. Sí. ¿Lo traerán hacia arriba? Espero que no. Creo que viene. Ah, no. Está buscando gente abajo. Oigan, ¿qué tal se escucha el juego? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha alto o está muy bajito? Bueno, la voy a abrir, ya no me importa nada. Vamos, 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 vamos. Lo que sea es bueno. Okay, voy a ponerme a hacer este. Ah, no, 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 tranquilo, tranquilo. Ya. ¿Ya lo vi? Ah, sí, ahí está. Y tiene al viejito atrás. Creo que lo estoy atrayendo hacia mí. ¿O no? Ahí está siguiéndolo. Estuneado. A ver, no, 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 de este lado. Estuneado, rompe la. Ay, qué idiota. Sí se escucha bien, gracias, compi. Ahora vendrá por mí. Sí. Muy bien, pero no, no es muy listo este asesino. Ay, pone la trampa ahí al lado. Ah, Cami, muchas gracias por ese suculento host. Ah, fue este el que hicieron, ok. Estoy un poco distraído todavía. Pero esto ya se termina. Tal vez no aquí, porque creo que me van a pegar. Y no. Gracias por estos asesinos con ping. Trampa, no. No, no, ok, no se anima. Va para allá. Hay que buscar la puerta. Está de este lado. Ay, creí que esa trampa me la iba a comer. Ok, no hay nadie abriendo esto. Es mía. Trampas, trampas. No. Bien. Dime cómo hiciste esa notificación. Es un truco muy suculento. En una página que se llama Nerd or Die. Ahí te dicen cómo hacerla. Y es un código sencillo que copias y pegas en Streamlabs. Ya nada más tú pones pues todo lo demás, ¿no? El sonido, la fuente, la.
el color, de qué lado hacia qué lado, qué tan ancho, qué tan, no sé, todo lo demás, ¿no? Lo único que tienes que hacer pues es editar un código CSS o HTML, que está sencillo. Suculentísimo host. ¿Y esto? Gracias por dejármelo aquí, te lo cambio. Está medio usada, creo que no. Seguramente la sacó de ahí. Podría jugármela. Quedarme aquí y tratar de irme por la trampilla, pero creo que eso no. Este compa igual y quiere que me vea a mí. Qué listo eres, ¿eh? Eres un genio. Un genio malvado. Voy a ver qué hay en la otra puerta. A ver si me puedo ir por acá. Ah, no, la trampilla. Directamente me dejaron la trampilla. Ahora hay que buscarla. Pim, 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 pim. El asesino viene. ¿Me habrá visto? No, va pasando por allá. Ahí está, buscándome y campeando. Campeando la salida, como si eso sirviera de algo, ¿no? Jeje. Yo busco trampilla, busco trampilla. No. Nope. Creo que... Sí, ya. Está hecho esto, papu. Bye. Pum, 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 pum. Soy tu fan, Hit Army, el mejor streaming. Muchas gracias, Andrea. Perdón por no haberlo leído antes. Pero es que no podía meterme al Twitter ahí a media partida. Ok. Vamos a decirle que estuvo buena. Bueno, estuvo más o menos. Ok. Listo. Tin, tirín. Ay, 15.000, no es mucho, pero bueno, ya puedo tener resiliencia de nivel 3, que es una de las que uso normalmente. Déjenme subirla. ¿Me alcanza? Creo que no, ¿verdad? No, no me alcanza para subirla. Bueno, ¿y qué me voy a llevar esta vez? Traigo esta. Ponemos este y este. Y acá nos llevamos... Por ciento, algo que me aumente. 1%. En puntos de altruismo. Ok, 75% es algo bueno. Bienvenida, Calypso, ¿cómo estás? Muchas gracias por pasar por esta transmisión. Suculenta y humilde transmisión del día de hoy. Uno cerrado. Algo interesante va a pasar aquí. Ok, a su lista de hosteos automáticos. Oigan, ¿qué juegos se van a comprar de las rebajas de Steam?
Yo tengo pensado el Black Desert, que está interesante, y el de Golf with Friends. Sí, está increíblemente fuerte el calor. Ah, el Rocket League sería buena, ya que nos haces falta en esas partidas. Aunque no he visto si se tiene rebaja, ¿no? No estoy seguro si el Rocket tiene rebaja. Ay, yo soy la obsesión del pinche puñetas ese. Todos salimos juntos, bien. ¿Quién la usó? ¿Alguno de ustedes ver? ¿Qué mierdas? ¿Por qué haces eso? Al parecer, o son un equipo o algo así. Ey, cállate. Ah, está en 100. Ah, pues sí. Yo me lo compré en 140 y cacho. Pero ya hace mucho. Sin descuento ni nada, tuve que sufrir. Pero ahorita, por ejemplo, Cami, fíjate en el Black Desert, en cómo está rankeado en los juegos de Twitch. Y es de los mejores. Ha subido mucho. Ay, pero qué. Hoy ahora no puedo girar la mirada solamente así. Ah, no sé, sí, ya. Hijo de perra, déjame. Maldito acosador. Este sí tiene buen internet, ¿eh? El otro que nos estaba hosteando la partida estaba de lo más mierda. A ver si no me escucha o me pierde. ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Hijo de perra! Yo tampoco. Dos veces me la aplicó. Y ni siquiera me va a colgar. Ah, no sé. Ah, ah, no puede ser. No puede ser. ¿Y dónde está todo mi equipo? Hasta allá. Pero como ellos saben jugar, seguramente son un equipo. Me vendieron. ¿Vieron cómo uno pasó al lado de mí y el compa este lo ignoró y fue por mí? Y todos ellos están juntos de ese lado. Ah, miren, sí viene a salvarme. Bien. Tan siquiera quieren jugar un poco más. No sé dónde esté Myers, pero no subió, así que no lo escucho. Ese personaje es lindo. ¿Cuál? ¿La china? Sí, un poco. Más cuando habla. Que lea a los. ¡Ay! ¡Uy! ¡No! ¡Qué mierda! ¿Por qué a mí, Myers? Déjame en paz, por favor. Estaba al otro lado de mí, me diste a mí. Me va a salvar, ¿eh? Está ahí cerca. Me abandonaron. ¡Qué maricas son todos! ¿Ya le pegó? No. Vamos, vamos. Ven acá. Sí, logras bajarme. Solo. ¡Uah! No. Ay, así es como muero, sí. La partida anterior me ha ido bien. No sé por qué en esta. Ese maldito Mayer fue por mí. Aparte, igual y ya sabe que soy la obsesión o no sé qué. Por eso no me deja. Ya colgó a la otra y me bajan bien. Vámonos, vámonos. Quiero irme a otro lado, ya no quiero jugar aquí. Espero que me haya seguido. Y cúrame. ¡Ay, no! ¿Por qué tú? Sí sabes que soy la obsesión, ¿verdad? Maldito loco. Déjame en paz.
Venga, se la comió. Completa, no, ya me vio. Ay. Espero que ya me dejen en paz, por favor. ¿Se murió el otro? ¿No lo pudieron bajar o qué pasó? Este Mayer solamente juega a matarme a mí. Hoy ahora hasta hay proyección de mi sombra en la pared. Ay, ¿quién decía que ibas a morir? Pues yo también la vi muy cerca, ¿eh? ¿A qué se refiere con la obsesión? Te dan más puntos si matas a esa persona. Mira, nada más. Aparte, es que yo estoy encima. Pero por ejemplo, vean, si quito mi cara de aquí, acá pueden ver donde está abajo del 2 de los generadores, pueden ver que mi nombre está adentro de unas como garras. Eso significa que soy la obsesión del asesino. Y que me va a buscar hasta que me mate. Hasta que me viole o me mate. Y está muy cerca, ¿eh? Muy, muy cerca. No he estado en paz desde que empezamos esto, solo que tengo que encontrar a mis amigos. Y al parecer no están por aquí. No sé por qué mató al otro, si apenas lo había colgado una vez. Miren, voy a reparar esto, ya para que mi muerte, si es estúpida, tan siquiera que no sea en vano. También. También, Camille. No me va a alcanzar esto para reparar. No, oh, no, oh, igual y sí. Ya lo voy a dejar así y a ver si me alcanza un poquito más para otra. Ay. Y creo que este compi no ha querido subir de... Ahí viene. Hijo de perra, déjame, déjame. Quiere subir y no me está. Y el otro está comiendo ahí. Mecos. ¡Ah! Bueno, estoy muerto, entonces ya. Bajaron al otro, sí. Bueno, tengo chance de zafarme, sí. ¿Te la comes? Bien. Le dio al otro, oh sí. O me tanqueó o le dio. No sé qué haya sido, pero me estoy salvando demasiado. Espero que no venga atrás de mí. ¿Me vio? Se me hace que me vio, ¿eh? Se me hace. ¿Qué onda, Sergio? Bienvenido. Miren, ya hizo el otro que faltaba. El que yo estaba haciendo, creo. ¿Habrá cargado al otro? Sí, yo voy a ir a ver si me encuentro al de acá, a que me cure. Y si no, pues ya valimos y hay que buscar la trampilla. Uy, sí se lo llevó al sótano. Sí, era el que yo estaba haciendo. Pero ¿dónde estás ahora? Dímelo.
Ay, ya le dio. Bueno, creo que podríamos ir por la trampilla. Es que si me arriesgo a ir para allá, pues esto ya no va a tener sentido, ¿verdad? A menos que la haga épica. Super mega épica. Que no lo creo. Ya los colgó a los dos. Lo único que tendría que hacer sería campear el punto. Hoy. ¿Se perdió? Sí. No, ya está aquí. Bueno, estuneado dos veces. Puntos para mí. Puntos para Paps. Ok. Trampilla y todo, pero pues ya para qué, ¿no? A ver, a ver, a ver. No llegaba porque ya me le escapé una vez. Ok, buena partida, GG. GG, LOL y todo lo que quieras, buena partida. No me dejó en paz desde que empezamos. Desde que empezamos fue el primero al que le pegó. Estos asesinos. Vamos a darle. Ok, bueno ya. GG, hijo de perra. Ojalá que lo maten cuando sea asesino. Ahora sí puedo subir esto. Bolsita con tiza, eso no me importa. Bueno, voy a tener que tomar esto. Esto. Esta. Y esta ya no me alcanza ahorita. Lo dejo para el siguiente. Sí, porque si no, si agarro otra va a salir lente y no voy a poder llevarme. Ah, una de estas. Todavía me faltan. Impulso de carrera. Hit, ¿tú por qué dirías que es divertido el Dead by Daylight? Pues la verdad es que el modo de juego, ocultarte, andar huyendo del asesino es. Al principio, lo que a mí me atrajo más fue como que eso de que ahí viene y sientes el corazón y tienes que reparar y esconderte y bla, bla, bla. Eso fue lo que me atrajo del juego. De poder como que, no sé, burlar al asesino y hacer así cosas que directamente no tienes que estar atacando, ¿no? O sea, tú como quieras, como puedas hacerle, defendiéndote nada más con las tablas y eso, pero sobreviviendo. Y sin en ningún momento chocar, que es lo que metieron ahí con el The Friday, ¿no? Que ahí sí se pueden, atacar al asesino y matarlo y bla, bla, bla. Obviamente son juegos diferentes. Este es un poco más así como que no hay como. Bueno, este es como de tensión. El otro es nada más como para matar gente. Porque en el otro te puedes teletransportar, puedes hacer mil cosas para matarlos. Y ellos casi, casi están ahí para ver a qué hora los matas. Y ya. Aquí creo que le dieron un poco más de ventaja a ellos y cuando eres asesino pues es divertido matar a los supervivientes, ¿no? Pram, pram, pram. Eso es lo que yo digo. ¿Qué dicen ustedes? Y no he visto si este también tiene rebaja. El que tiene buena rebaja ahorita es el pack de Valve. Con el que vienen. Left 4 Dead 1, 2, el Counter-Strike y otros juegos de Valve. Creo que también viene el Team Fortress, el Half-Life y no me acuerdo qué otro. Pero vienen todos, creo que como por ciento y cachito peso, 120 y algo, 140. Sí, si te gusta a ti, por ejemplo, en lo que tú ves aquí, yo digo que te lo compres. Ah, el Dead by Daylight también está en 100. Imagínate. Yo digo que te lo compres. Aparte, o sea, tú lo vas a jugar.
Porque tienes ganas de, no sé, de experimentar todo esto y bla, 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 ¿no? Subir de nivel y eso. Los que sí, como que tienen que tener cuidado, pues es los streamers, que a veces ya no hay mucho público para eso. Pero, pues nada más para jugarlo, jugarlo con nosotros en stream, yo creo que te lo recomendaría mucho. Aparte de toda la experiencia y la idea que tú tengas sobre el juego. Hace rato lo encontró, luego, luego, ya lo encontró otra vez. Bien. Como que se buguea todavía. Ay. Ah, bueno, ok. No digo nada entonces. Y de equipamiento, perdí lo que me había llevado. Me voy a llevar esta. La común. La verdad es que no me importa mucho ponerme a reparar con la caja de herramientas, pero me la quiero llevar para tener algo ahí puesto. O me podría ir en blanco, buscar un cofre y traerme lo que haya en el cofre, ¿no? Si quema, se otorga protección contra el extravío de tus accesorios. Ni que tuviera algo muy importante para perder. Oye, oye, jugué contigo, era Michael, tú eras mi obsesión, lo siento. Oh, vaya, vaya. O sea que sí sabía que era la obsesión. Buena partida. Es que jugué en el anterior con Hit. Vaya, vaya, y ahora es mi compañero. Me mataste en vivo. Ok, que sea uno más. Y por ejemplo, ¿qué piensan ustedes de de Friday Third? Solo me dio un token de velocidad y ya. Este compi. Yo opino que la verdad son juegos totalmente diferentes, pero que como se hizo mucho hype en que la mayoría creía que era como una evolución del Dead by Daylight, pues todos se fueron para allá. Y de hecho el juego sube y baja en las tendencias de Twitch, en las tendencias de YouTube está muy fuerte ahorita. Dead by Daylight no ha muerto. Todavía tiene un poco de gente. Obviamente no tiene ni la mitad de lo que tenía antes. Pero sigue ahí manteniéndose. El Friday no me gusta. Se me hace súper lento. La verdad me aburren muy feo. Sí. Cuando eres superviviente es aburrido. Aparte yo he visto el Jason de ahí como que tiene una joroba. Así. Va pegado. Con su cuello, con su espalda. No sé. Sí me lo compraría, nada más para probarlo y ver qué tal. Pero así que me guste tanto como este. Como este, cuando yo lo veía en streams, este fue cuando me enamoró. Porque digamos que es terror, pero no es terror así de te brinca algo en la cara o algo así. Este es como de tienes que hacerlo, vas a escapar, sientes que ahí viene, bla, bla, bla. O sea, se siente interesante, ¿no? Yo digo. ¿Por qué no te agradó tanto Calypso? Me parece más dinámico y con más mecánicas. ¿Cómo a qué te refieres? ¿Los perks y todas esas cosas? Porque si eso te refieres, sí. Sí. Por ejemplo, en el otro no tienes nada de esto, ¿no? Nada de mejoras, que te llevas la bolsita de suerte o que te quemas el sacrificio de quién sabe qué y todo eso. Eso no lo tienes ahí. Entonces, obviamente allá lo que tienes es ponerte el suéter de la mamá y agarrar el bat y no sé qué cosas. Pero realmente no es. O sea, no sé por qué lo comparan, porque no están en la línea los dos juegos.
Se me hace más realista por eso del rastro de sangre, los sonidos y eso. Es cierto, en el otro, por ejemplo, eso, ese tipo de cosas, cuando el asesino se hace como que se teletransporta o algo así, o sea, es Jason y Jason, que yo recuerdo en la película, no puede teletransportarse así. Y nada más con hacer eso puedes irte a agarrar a quien sea cruzando así medio mapa y ya lo agarras y lo matas. O sea, aquí tienes oportunidad de que te cuelguen. Ahí, según si tienes oportunidad de soltarte, si tienes el cuchillito o quién sabe qué cosas. Pero no es igual. Sergio, muchas gracias por ese, por esa suscripción ahí en YouTube. Bienvenido. ¿Salimos juntos o había visto a alguien? No, estoy solo. Estoy solito. Hola, cuervos. Yo los... Hola, creí que estaba solo. No me lo vas a creer, pero creo que hay un asesino y tenemos que escapar o algo así. Mira, unas calaveras en una madera. Muy bien. No sé quién sea, pero como no hace ruido, voy a asumir que es Myers, antes de que me asuste como hace rato. Muy bobos los personajes, sí. Por eso les digo, casi parece que te meten a un mapa a ver cuánto duras. A ver cuánto se tarda el asesino en matarte. Qué bueno que piensen igual que yo, compis. Vamos a destruir ese Friday 13. Vamos a darle al Dead by Daylight hasta que ese se aburran. Que todo el mundo se aburre y que diga, ¡ay, qué aburrido! Nada más los matan a cada rato como idiotas. Y vengan de nuevo para acá. Uy, creía haber visto a alguien. Es que creo que en ese juego lo que te desespera es que los personajes se mueven ahí como... Y se tropiezan y quién sabe qué. O sea... Les digo, lo compraría para jugarlo, para ver cómo es la experiencia, qué tal me va. Igual y cuando lo juegue ya me gusta o no sé, algo cambia. Pero así que yo me haya enamorado del juego o bla, 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 no. Y aparte les digo, he visto varios gameplays, he visto varios streams y todo. Y... O sea, que me llame así el juego como con este, no. Ok, voy a dejar eso ahí. Vamos a recordar que la saqué ahí y hay que irnos. Supongo que es Myers porque no ha dicho nada en toda la partida. Uy. Teletransporto. Tan siquiera el asesino anterior, que es el compi que anda por ahí, creo que era el que me estaba siguiendo. Tenía buena conexión. El de ahorita otra vez tiene el ping gigante. A mí no me aburre, me encantan los sonidos que tiene. Pero de este, ¿no? Del Dead by Daylight. Ok, perfecto. Casi todos los tótems. Ahí hay otro. Están en todos lados o están muy cerca, ¿no? Esta vez salieron muy cerca. Creo que ahí... Ah, no. Creí que ya estaba viendo otro ahí. ¿Qué? ¿Un rastro de tótems? El Dead by Daylight. Al principio cuando veía esas letras... abreviadas, decía Dragon Ball... ¿Qué? Ya después ya me acostumbré. Sí, soy un poco retardo. Lo admito. ¿Ese compi es? No. Era Di, no sé qué. El último que está en la línea de los personajes. Bien. Bien, compañera. Lo vamos a lograr. Aparte está hasta allá. No sé ni quién sea, pero está lejos. Ay, bueno. Vas a hacer que te deje aquí sola y que te venda con el asesino, ¿eh? Tururururu.
¿qué opinan ustedes de que lo hayan? ¿Creen que, por ejemplo, pase lo mismo que con el Pug y el H1? ¿Que la gente de aquí del Dead by Daylight los esté dejando como que morir, por decirlo de alguna forma? Me refiero. Ay, sí, es Myers. Ay, no, 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 no. Creo que vi al otro que se fue, así que te curo. ¿Creen que esté pasando lo mismo que el Pug y el H1? Porque, por ejemplo, ahorita ellos metieron aquí en el Dead by Daylight, skins y esas cosas, ¿no? Y el Friday también metió skins, obviamente no me gustan allá. Y metió así como que la super gran sorpresa, el asesino con ropa de los 80s, wow. Y dije, ¿eh? Saludos desde España, saludos hasta España, Ana, bienvenida al stream. Espero que te guste. Hola, ¿qué hacen todos aquí conmigo? ¿Acaso estamos jugando a la viborita o algo así? Ay, mírenlo, mírenlo, ¿cómo va? Síganme, ustedes síganme. Yo soy el crack aquí para huir de Myers. Menos la partida pasada, no la vean en Twitch porque me mató. Creo que se asustaron y se quedaron por allá. No, 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 no. Le voy a dar a esa que está en el centro. Ay, todavía me estoy transportando. A ver si no cuando se acerque. Ahí va. ¿Me habrá visto? Corran, corran. Eso es. El team. Ay, ¿está persiguiendo a ese? Solo va corriendo porque sí. Ah, lo está siguiendo. No, 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 no se quiten. Vean cómo se transporta. Está siguiendo a él mientras ese idiota no venga hacia nosotros. Viene hacia nosotros. No, 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 no. Es que como que hace la finta de venir por acá. Ok. A ver si no lo perdió, ¿eh? Bien. Nos vamos de aquí y me escondo. ¿Cómo que dejarlos morir? O sea, que estén viendo la competencia en su cara y los desarrolladores no metan cosas buenas. Si a eso te refieres, Calypso. Ok. Debe haber otro por acá. Ya hicieron estos dos, nada más falta uno. Espero que ellos encuentren el otro. Oh, sí, aquí está, aquí está. Bien. Oh, ya. Ahí está atrás de alguien. Ya ganamos esta. Muy bien, sencillo. Podría igual quedarme a la trampilla. Yo creo que lo voy a hacer. ¿A dónde se fue mi amigo? Oh, se le cayó o dejó de... Se salió. Mi máquina de matar todavía está aquí. De hecho, estaba pensando hacer stream de Crossout o de este, pero me decidí por este para hacer un día así, bueno, un día de cada uno. Aparte les digo que voy a comprar el Black Desert. Si quieren pueden investigar ese juego. Yo digo que les va a gustar, es como un MMO. Un poquito más interesante. Quítate, yo venía por acá. Oh, ahí viene Myers.
Creo que me puse en un mal lugar. ¡Oh! Qué bueno que tienes un mal internet, compi. Ahí viene. No viene, se perdió. Ay, pero ¿para qué lo traes para acá? ¡Quítate! Ya lo traigo atrás de mí. Fuck you. Ey, de nosotros no es la culpa, es de ese compi. A mí me va bien a menos que me acerque a él. ¿Qué es un MMO? Es un Massive Multiplayer Online. Me gusta más el H1 que el PUBG. Pero tu opinión es que son juegos diferentes. El Black Desert dicen que es bueno, pero no sé qué ofrezca a diferencia, por ejemplo, del Tera o el WoW. Pues yo tampoco te podría decir más o menos eso porque no he jugado esos otros dos que dices. Pero el Black Desert lo estoy viendo y me está gustando. Yo creo que sí va a haber competición, pero dependerá de quién ofrezca más. Yo creo que en el caso del H1 y el PUBG está mejor hecho y ofrece más a futuro y está metiendo cosas con cada actualización, mientras que el H1, como no tenía competencia, apenas está empezando a agregar cosas necesarias como el mapa y pues el Dead by Daylight me parece mejor hecho que el Friday. Sí, la verdad es que sí, con lo del Dead by Daylight y el Friday. El otro está muy beta. Bueno, o sea, se supone que sí está como en un early, pero aún así lo siento demasiado, demasiado. Los personajes como que se mueven ahí medio extraño, no sé. Yo creo que a ese le falta mucho desarrollo, a diferencia que como metieron el PUBG y el PUBG lo único que le falta es optimización, ¿no? O sea, el PUBG ya es una idea agarrada casi completamente del H1 y mejorada. Y el Friday, pues es una idea diferente que están apenas llevando a cabo. Lo único que pasa es que aquí con el Dead by Daylight la gente sí sigue, digamos que apoyando. Ahorita que acaba de salir en consolas, hay también mucha gente otra vez jugando, haciendo streams y todo. Yo creo que por ese lado el Dead by Daylight es puede aguantar un poco más la pelea contra el Friday. Y el H1 no lo sé, porque ahí sí es como que competencia directa, yo creo. Trampilla. Quiero coronarme. E irme con todos los puntos a mi casita, que está allí en Hong Kong. Ya la escuché. Oh, sí. Hoy, trampilla, te amo. ¿Creen que mis puntos ya estén bien como para irme? Ah, yo digo que sí. Vamos a terminar con esto. ¿Y qué te llama la atención de las ofertas de Steam? Pues les digo, el Black Desert creo que va a ser uno de los que voy a comprar antes de comprar el PUBG y eso. Porque igual con lo que hice de dinero de vender las skins y esas cosas del H1, me puedo comprar estos juegos, que va a ser el Black Desert y el Golf with Friends. El que les digo también que está, por si ustedes no tienen esos juegos, es que aprovechen el bundle, el pack de... ¿Cómo se llama esto? De Valve, porque están dando el Dead by Daylight. No, no es cierto. El, ¿cómo se llama el otro? El Left 4 Dead, el 1, el 2, el Counter-Strike, el Team Fortress, Half-Life y varios otros juegos, como en 120 y cacho pesos. 111, creo.
O sea, pero son como 8 juegos, algo así. Que normalmente, según lo que pone ahí Steam, estaría como en 1000 y cacho pesos, 2000. Miren, si quieren, a ver. ¿Esto me graba? Sí. Ok, entonces vamos a ver. Discusiones, ¿esto qué? Ah, era lo que me habían preguntado. Miren. Ok, de nada. Yo también me compré el Golf with Friends, a ver si lo jugamos. Sí, yo pues para eso lo compré, para jugarlo con ustedes. En stream. A ver. Miren, es... Creo que aquí no está. Este no es, ¿eh? Este es otro. Este es Golfit. Aparte la página está medio lenta, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Es que es el pack, el bundle pack de Valve. A ver si... Aquí está. Valve Complete Pack. 100... Ah, ok, 116. 92% de descuento y pone que tenían 1535 pesos, ¿no? Counter-Strike Condition Zero, Day of Defeat Source, Team Fortress Classic, Day of Defeat, Deathmatch Classic, Half-Life, Ricochet, Half-Life, Half-Life Blue Shift, Half-Life 2, Counter-Strike Source, Half-Life 1, 2, Portal, Half-Life 2, Left 4 Dead 1, el 2, Portal y Counter-Strike Global Offensive. Yo creo que ese conviene demasiado, es 116 pesos por todos esos juegos. Son creo que más de 10, ¿no? O como 10 juegos. Este es el que les digo. Exacto, yo desde la mañana estuve tratando de entrar y no me dejaba. Quería ver qué juegos había, qué cosas y todo y problema. Le ponía algo y se tardaba media hora y dije, ¿es mi internet o qué está pasando? Y dije, oh no, pues es que esto se puso... Imagínense con todo el hype que hay en Facebook y en todos lados de esto. Y... El mero día que se activó todo, todo el mundo se metió ahí a comprar. O sea, pues obvio, ¿no? Todo el mundo iba a hacer eso. 18, sí me alcanza para llevarme esta también. Antes de que me la quite el ente. Y ya lo demás, pues ya escogemos, ¿no? Ah, o familia, que no la tenía. Bueno, de todas formas, voy bien. Voy subiendo las que tengo, las que estoy usando. Nada más me falta agilidad subirla. Esta también al 3. Y ya escalofríos, ya está al 3. ¡Ah! Ya desbloqueé el otro. Ok, a ver, ¿cuál me voy a llevar ahora? Y no falta mucho para las de invierno. Vamos a estar compre y compre. Ya ay, voy a dejarles. Tengan mi tarjeta. Llévense todo lo que quieran, pero denme juegos. Te motivas en situaciones extremas. Otorga 9% de velocidad. Con las. En las reparaciones. Oh, ya. Oh, vaya, 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 vaya. Entonces la China es un poco más centrada a reparar, ¿no? Porque todos los perks que he sacado, las habilidades, son de reparación, como esta que tengo, técnico. Tus reparaciones hacen menos ruido y la distancia desde la que se oyen se reduce en 4 metros. Y hay un 40% de probabilidad de evitar que el generador explote. Por eso cuando me equivoco reparando, como que nada más se mueve así. Y sigue, sin explotar. Me compraré el Shadow of Mordor. Ese también está bien barato, ¿no? Imagínense tanto que tengo que borrar lo que dice aquí de buscar en la tienda para escribir. ¿Tan mal está ahorita? Mordor, Shadow.
¿No? ¿En cuánto está Camille? Ah, en 35. What the fuck? Aparte les dije, desde ayer había ofertas de 70, de 80% de descuento. Y hoy ya pusieron las buenas, ¿no? Por ejemplo, el franchise de Call of Duty creo que ese no conviene para nada. Ah, 35, 36 pesos. No, 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 relájate. 80% game y es la edición de juego del año. Atención, la edición GOTY de la Tierra Media, Sombras de Mordor, versión premium, anteriormente son el mismo producto. Ok. Rebajas de verano hasta el 5 de julio. Y trae nada más un DLC de Test of Power. Ok, ¿y esto cuánto ocupa? Ocupa un buen 44 GB. Ocupa todo el mundo ese. Acá que me dicen. Okay. What the fuck? What the fuck? La probabilidad cada vez mayor de huir con éxito te llena de esperanza y alegría. Tu velocidad de movimiento aumenta un 6% tan pronto como se accionan las puertas de salida durante 120 segundos. ¿Qué opinan esa? Yo creo que no, ¿no? Alerta, tu desarrollado sentido está cuando el asesino rompe algo en un radio. Está. Nada más para saber dónde está. Y aquí me voy a llevar algo que me sirva para dos cofres más. Esta. Realmente no sirve tanto, pero me la llevo. El punto es que yo agarre todos esos cofrecillos. Ay, déjenme checar si sí estoy entre las. Entre los streams en Twitch. Porque a veces no aparezco, no sé por qué. Todavía soy nuevo. ¿Hasta los cuantos follows te considerarías nuevo en Twitch, Cami? Esa es una pregunta para ti. ¿O hasta los cuantos follows todos ustedes que siguen a más personas consideran que alguien es ya pro? Ah, sí estoy bien. En los que están en español es lo que me preocupaba. Creo que estoy un poco grande para la pantalla, ¿no? Yo tengo 11 follows, pero porque no subes streams normalmente, ¿no? Y tener 11 follows para no subir streams es algo bueno. Pasando los 500, yo digo que sí en adelante ya eres activo. ¿Por qué 100? Yo creo que es muy bajo, ¿no? ¿O qué es lo que hace que ya digas como que, o sea, este compi no me va a dejar, no me voy a suscribir y de repente ya nunca va a subir nada? Pram, 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 pram. Y ya después, no creo la verdad que pongan en rebaja el pug, ¿verdad? Yo creo que no. Por ejemplo, el Black Desert hace como unas 2 semanas, tal vez una semana y cachito. Estuvo en 30 pesos. No lo quise comprar en ese momento y ahorita está en 130 y cacho con rebaja a 80 pesos. Pero es que acababa casi casi de salir la beta abierta. No sé que el chat esté petado de comentarios. ¿Los follows no tienen nada que ver? He entrado en streams que tienen 20.000 o 50.000 y solo tienen a 10 o 20 personas.
Ah, bueno, es mi caso, básicamente. Mi caso en YouTube. Pero ¿por qué crees que pasa eso? Tal vez porque la gente no es activa, ¿no? Y depende más si eres activo o no sé, o sea, no depende tanto el número, sino que seas más activo. Eso es lo que hace que la gente esté viéndote. Si sí es así, yo voy a subir 10 gameplays cada día. 10, un stream de todo el día. Ok. Alojamiento sangriento, desguace autoheaven. La chinita. Ay, otra vez. Lag. No hay nadie cerca de mí esta vez. La enfermera. En YouTube es muy raro. Sí, bueno, me pasó a mí. No sé por qué. Pero me sucedió. Así que ya me. Oh. Ya me. Me resigné a subir pues lo que subí antes. Tutoriales, reviews, unboxing y todo eso. ¿Te estás lagueando tú? Oh. A ver, déjame ver. Pues. Oh, sí es cierto. 1003. Tal vez me conectó con alguien muy de alguna zona muy mal, ¿no? Sí. Pues es que yo he visto también otros streamers que tienen buena audiencia. Lo único es que ahí es un poco más difícil. Porque la gente no está acostumbrada en YouTube a estar buscando streams. Lo que buscan pues son los videos cortillos o editados. Y todo eso. Por eso en Twitch creo que es perfecto para hacer este tipo de cosas de los streams. Mejor empieza en Twitch de lleno. Pues sí. Lo único es que como hago el stream simultáneo, pues no pierdo nada en ponerlo ahí en YouTube. Todavía se ve muy mal. Puede ser. Igual y mejor me salgo de esta. A ver si es eso. Sí. A ver si es eso. Oh shit, oh shit, oh shit.
Ya está, ¿no? O ahí va, más o menos se está estabilizando. Ya. Ahí creo que ya. Setecientos, ya. Ok, vamos a buscar de nuevo. Cerré el Steam porque no sé si influyera algo que estaba ahí cargando páginas y los videos y eso. Alex Dead, bienvenido, compi. No te había leído. Es que nada más deja el de Twitch. Pues es que, mira, como streameo yo. Es con una página donde tú mandas tu stream y ellos te lo dividen hacia todas las demás páginas que pongas. Bienvenido, Alex. Qué bueno que andas por ahí. Espero que este stream te guste y que te quedes mucho tiempo. Entonces de esa página tú nada más haces un stream con una velocidad, no gastas mucho mandando desde la misma PC hacia todos lados. Sino que tú nada más mandas un lugar y de ahí ellos te lo dividen. Entonces, pues básicamente el internet y eso no es que se llene demasiado. Es que mi internet es un poco malillo. Pim, pim. Ah, también tienen los comandos de sonido que están ahí activados. Que es que yo le bajé, pero están activados para que todos los puedan usar. Cuestan creo que 20 puntos, así que no es casi nada. Oh. Ah, ok, es que como nos salimos no hice puntos ni nada. Fuck. Pim, 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 pim. Nope. Gay. Ahí después del nope sigue el gay. El que me gusta más o se me hace creo que más divertido es el de guapi. Chic para mí, chic para mí. Yo creo que te bajaron de rango. Así es. De repente te petas. ¿Todavía? Ah, oh, sí. Bájale el bitrate. Chic para mí, chic para ti. Me largo. Déjalo en 1500 o 1200. A ver, 1200. Chic para mí, chic para ti. Soy una cabeza flotante. Oh, muchas gracias por ese suculento follow, Main White. Bienvenido. ¿Cuántas horas tenés? Tengo 1 hora con 20 de stream. Aunque al parecer se me está destruyendo. Bueno, en esta partida, a ver si corro y me da lag. No, en esta partida creo que voy bien. En el stream todavía voy mal.
Pero no lo puedo quitar si ya me puse a streamear. Hoy es Myers. Ah, las horas en la partida, in-game. ahorita lo checo. No sé cuántas en este momento, pero muchas. A ver. Chic para mí, chic para ti, chic, chic, chic para mí. Ciento cincuenta y tres horas. Se salió el otro. Creo que anda un poco mal lo de la conexión y eso, tal vez los servers, no sé. Yo no sé si es mi internet o le va a tirones el stream, es el stream. Hola Pupi, bienvenido. Ya se controló un poco, vale. Ay, ese se suicida. ¿Por qué se ponen? Ah, ya, ya está bien. ¿Por qué se ponen a jugar si... Ah, creo que viene subiendo, ¿no? ¿O está por abajo? Lo vi por ahí milando. Ah, pues te estaba siguiendo a ti. ¿Te acuerdas de Hot Electric? Soy yo, pero me borraron el canal. Uy, ¿por qué te borraron el canal, compi? Ay, ese botiquín era mío. No empieces a hacer ruido, por favor. Ay, ahora sí ya hizo ruido. Lo malo es que tengo que bajar por aquí, igual y se meta de regreso. Ah, no. Ah, pero este compi sí. ¿Me vio? Creo que no. Hay muchos nuevos en el juego y tal vez no saben cómo resistir en el gancho. Aunque la mayoría de nuevos están en las consolas, ¿no? Yo hace rato vi un stream de alguien que estaba jugando en el Play 4. Era su primera vez, pero creo que ni siquiera había visto como que... o no tenía las nociones bien de cómo era el juego, de cómo jugarlo. Porque se pasaba así a un lado del asesino. No sabía cómo ir a bajar a los amigos, cómo ayudar y cosas de esas. Y dije, ¿cómo es que llegas a un juego sin saber nada de ese juego? Te quiere matar la Meg. No sé qué quería hacer, pero qué bueno que la siguió a ella. Ya está muerta, así que yo creo que tengo que hacer este para irme por trampilla.
Me compraría mi hielito. Sí, está pro, ¿eh? Es de los más pro y creo que todavía el que más usan, a pesar de que ya llevamos quién sabe cuánto tiempo. La bruja y el Doc, igual y no tanto, no hicieron tanto ruido cuando salieron. El Doc un poco, la bruja creo que no, a nadie le gusta eso. He jugado con ella poquísimas partidas. Y contra los que más juego son el Trampero Myers. El Trampero supongo porque aman Viernes 13 o algo así, o no sé. Y Myers pues porque casi casi es invisible. Ah, miren, esa era la obsesión. Sí. Hace rato hubieran visto, hubieran llegado antes al stream y hubieran visto cómo me la aplicó el compi. En una partida no me dejaba. Oye, relájate. Yo soy bueno. Ah. ¿Subió por allí o se fue por acá? Ah, me está buscando. Creo que va a subir por allá. O no sé, como que no sabe qué hacer. Chic para mí, chic para ti. Yo soy God Trap. O sea, eres full trampero. Sí está de este lado, ¿no? Miren, como ya hice ese, lo único sería que no me hubiera pegado, pero hubiera podido salir corriendo por la trampilla. Igual él ya la encontró y ya la está campeando, pero vamos a ver qué se puede hacer. Trampilla. Yo por lo menos me vi a algunos youtubers para saber cómo jugar. Pues es lo que yo digo, aparte cómo es que descubres así un juego y dices, ah, oh, me lo voy a comprar, bla, bla, bla. Me gusta nada más así por ver las cinemáticas de Steam o algo así, ¿no? ¿Verdad? Ya me vio. Ya me vio. God damn it. Ay, no, no. Por no voltear. A un lado de un gancho, ¿no? Sí, enfrente. Bueno, así pasa. Una y una. Una partida ganamos, una partida nos violan. ¿Tú cuánto tienes de horas aquí, Cami? Ay, no. Bueno, no puedo bajar. Como asesino, por ejemplo. Creo que sí soy un rango a 18. Según yo era más como 13 o algo así. Vamos a darle una como asesino. Y va bien. Ah, pero es que ahora le bajé mucho, ¿no? ¿Se ve bien o se bajó demasiado? Porque si la calidad se bajó demasiado, déjenme le subo otra vez. ¡126 horas! ¡Guau! Wow, o sea, todo el mundo sí le pone... Sí le dedica la vida a este juego, igual que yo. No me alcanza. Se ve bien, está muy bien. Se ve bien, déjalo así. Ok, ya. Miren, no le moví nada, ¿eh? Ok, está perfecto. Y acá entonces vamos a llevarme... Aumenta tu radio de terror en el modo tratamiento. Tu radio de terror en el modo castigo. Reduce. Fuck.
Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Yo he jugado con los mejores de mi país y con otros que tienen hasta 2000 horas. Hay gente que le dedica mucho. 2000 horas, creo que yo no tengo eso ni juntando todos los juegos que tengo en Steam. Por ejemplo, en el que más horas tengo, 268, 10 minutos en el Castle Crashers, 89 horas Counter, 4 horas Gang Beasts. 158 GTA, 73 H1, 25 Paladins, 86 Rocket League y 34 Rainbow Six. Son los que tengo ahorita instalados. Jeje, creíste que me habías perdido, ¿verdad? Nel. Pues no, adivina qué. Nope. Never. Nope. Ahí va, ahí va mi amiguita. Me trae a que le dé a este compi. Quítense, por favor. Y creo que te voy a terminar llevando a ti, compi. ¿O no? No pensarás que puedes perderme, ¿o sí? Pues no. No te sueltes. Pobre Jake, lo vendieron, sí. Al parecer no son equipo, ¿por qué? Eso no haría alguien de su equipo. Y mira nada más que tenemos otra por aquí. Alguien por aquí. Por allí. Ah, te salvaste de la última. ¿Ya bajaron al otro? No, ahí está colgado. Ok. Te lo han hecho algunos de... Esos no son amigos. Hola. Oye, eres invisible, ¿cómo hiciste eso? Eres súper invisible. Eres la persona más invisible que haya conocido. Ok, vienes conmigo. Te colgamos aquí. Y tus amigos andan por allá. Así que voy con ellos.
Vamos a darles terapia. Uy, oh, crucé todo el mapa. Pim, 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 pim. Seguramente ya me pasaron. ¿Lo bajaron? Todavía no. Ahora sí. ¿Pero por qué no me salió? Hola, a ti no te había visto en toda la partida. Voy repartiendo terapia. Soy el repartidor de terapia. Bien. Y si golpeas y luego terapia para evitar que se curen. Interesante. Eso haré a partir de ahora. ¿Dónde están? Oh, yeah. Sí, había dejado a alguien aquí. ¿O me lo van a bajar? ¿Me lo bajaron? No. Es que yo había dejado a otro por aquí. Ah, miren aquí. Hey, Jake, ¿eres tú? Oh, no lo sé, pero te voy a colgar. Sí, eres tú, Jake. Bueno, eres otro, ¿no? Eres otro Jake. Porque creo que al que le pegué hace rato era el que iba de verde. Ya me robaron la estrategia. Ah, pues es que no sé, creí que era pública. Porque me la acabas de decir. Creí que era permitido usarla. Si tiene derechos de copyright, hubieras puesto ahí tu marca. Ah. Este abuelo se mueve muy fuerte. Colgadiño, muerto, bien. Ahora el otro de acá, pues ya está muerto también. Sí, también. Y por aquí, al parecer, está otro de sus amigos. Ah, golpe y luego terapia, a ver. Amigo, ¿ahí dónde estás? Vi tus huellas por aquí. Y dije, bueno, voy a visitarlo. ¿Me creerías? ¿Eh? No, 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 ¿dónde está? Oí que deshizo un gancho, pero no sé dónde. ¿O fue porque se murieron ahí? Este ya lo tiene medio hecho. Vamos a... No, no. Sirve, la verdad. Bueno, la voy a usar. Voy a probar. Los mataré en tu nombre. No veo a nadie. Creo que yo también ya tengo visiones. Porque me parece ver gente en todos lados, pero realmente no es nada. La terapia ya me afectó a mí también. No, 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 no hay nadie, no hay nadie. Ok, ya acá me dijeron, hey, ven, queremos jugar. Bueno, voy a jugar. Iré a jugar, ya que ustedes lo piden. Se me apaga la lab, ok.
Se equivocaron en este, sí, muy bien. Y ese está bueno porque está ahí como encerradillo. ¿Dónde? Al otro lado de donde venía. Alex Dead 75. A ver, esto va a ser en tu nombre. ¿Este compi se vendió? Ahora va a terapia. Nada más déjame que se fue para acá. Luego se volvió a meter aquí. Le voy a dar terapia. Esto es por Alex. Tómalo. Tómalo, llévate la terapia. Oh, sí, toda tuya. Y ahora, ven con papi. Mira, tiraría, destruiría esa cosa, pero ya te quiero matar. Estás cerca del sótano. Quiero tenerte conmigo. Listo. Supongo que sí está aquí el sótano, ¿verdad? No me vayan a traicionar, sí está aquí. Pim, pirim, pim, pim, pim. Carne para el sótano. Carnecita. Fresca. Colgadito. Muy bien. Oh, y ese. Ah, tú eres el que había colgado antes. Interesante. Se murieron otro Jake y el abuelo, ¿no? Entonces falta la negrita esta que no sé cómo se llama. Hola, ya te vi. Bueno, te voy a lastimar primero. Porque estamos en nombre de Alex. Oye, pero ¿qué haces? ¿Quieres zafarlo y tanquear? Eso no se va a poder aquí. Eso es por Alex y tú ya ven con papi. No, 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 no. ¿Cómo se mueven estos compis? La otra ahí va para afuera. Bien, tú mira, ya quédate aquí. No voy a gastar tiempo en ponerte en el otro. Y a ti te voy a dar terapia porque así me dijo Alex. Entonces te golpeé. Y ahora te doy terapia. Toma terapia. Tómala. Y vamos. Y te mueres. Bien. Buena. Como asesino sí soy todo un crack. Pero como superviviente me va bien una, otra, bla bla bla. Vean, casi las tres. Oh, fuck. ¿Y cuánto hice? 22. Bueno, sí hice mucho más que todos. I know, Alex. Miren, ya puedo llevarme esta de acá abajo. El velo de separación. Y esta, guirnalda. 25% de puntos de sangre extra en sacrificio. Esa me la voy a llevar. E hice buenos puntos también. Ya por ahí. Ah, oh, sí, no vi que aparecía hasta acá el ente. Y ya con eso me puedo ir ahorita. Nivel 19, está nada ya de que le ponga la otra habilidad. Y ya nos podemos ir. Vamos a buscar de nuevo.
Si quieren escribirme algo, lo pueden hacer con el hashtag HitArmy en Twitter y aparecerá en el stream. ¿Qué habilidad le pondrás en la siguiente? A ver. De las que tengo, ¿no? Es que mira, por ejemplo, tengo murmullos, que me sirve bien ahorita. Te impulsa tu odio. Este que les pone pruebas de habilidad, sobrecarga en los generadores. Y no sé, yo estaría esperando tal vez espía de las sombras. O tal vez sacar alguna otra. A ver, un acercamiento. Tu radio de terror aumenta en 6 metros. Tu radio de terror disminuye 6 metros y tu campo de visión aumenta levemente. Tu enorme fuerza te permite hacer trizas las defensas de la presa. Destruye barricadas un 20. Bueno, podría ser esa. Fuerza bruta. Fuerza brutal. Yo creo que está entre fuerza brutal y espía de las sombras. Y así me voy ahorita. Entonces ahorita estamos jugando Dead by Daylight. ¿Estoy aquí entre los streams en español? Sí. Muy bien. Fuerza brutal, yes. Creo que estamos pensando en lo mismo, Alex. Aquí hay gente que está jugando otros juegos y están apareciendo en Dead by Daylight. Gasolinera, desguace auto heaven. Muy bien. Con el doctor suficiente tienes con las alucinaciones que te dicen dónde están. A ver. Creo que ya voy a usar esa siempre, ¿eh? Mira, pero por ejemplo aquí el lente. Todavía no me guío muy bien por hacia dónde dice, pero... Mira, ahí dice no. Uy, por ahí no. Te estaba diciendo que allá atrás. Ahí no. Y así. Hola. Hola. Ahora terapia. Terapia. Terapia de choques. Hey, ¿cómo te escapaste de esa terapia? Y terapia para ti. Me faltó darle terapia a la otra, pero como se separaron hacia diferentes lados, preferí venir por esta. Oye, ¿tienes chance de moverte? Que yo estoy medio retard y no he encontrado la subida. Pero si no quieres irte, mejor por mí. Escuché a alguien, creo que en este motor de adentro. No. ¿Qué es esto? ¡Oh, gracias! ¿Eso se ve? Ah, no, pero muchas gracias. Me acaban de mandar el Golf with Friends, Pache, que es otro streamer que lo tiene. ¿Y para dónde se bajó la otra, eh? ¿Me puedes decir? Ok. Me informan que la vieron de este lado. Bien. Entonces vamos a jugar Golf with Friends, tal vez en el siguiente stream. Y miren, acabo de ver a alguien que está aquí.
Ah, está corriendo. Tirirín, Gold with Friends. Oh, sí. Te escucho, creo. No sé dónde estás, pero te escucho. Ah, ¿sabes cómo lo voy a sacar de ahí? Con esto. No sé si ustedes también lo alcanzaron a ver, pero yo alcancé a ver la silueta de alguien que estaba por aquí parado. Y seguramente sí está tratando de bajarlo. No sé dónde estés, pero... Ah, miren, ahí va una. Oh, ya se murió el otro, perfecto. Hola. ¿Qué onda? Vengo a darte terapia. Terapia. De choque. ¿Pero por qué se agachan? Ni idea. No sé en qué estén pensando estos compis. A veces me hacen lo mismo, o a veces me hacen la de que se pegan a ti, te dan vueltas y se van. Y tú te quedas así como que girando. Diciendo, ¿qué está pasando aquí? Miren cómo está. Ahora iba a la terapia. Oye, ven acá, no corras tanto. Creo que escuché a alguien adentro. Con fuerza brutal ya podría haber quitado un poco de tiempo en eso. Y ¡boom! No sé, estos no sé como que a qué están jugando, pero medio se me entregan, ¿no? A ver, vamos a este de acá. Prim, 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 prim. Ay, tenía... El otro estaba todavía más cerca de mí. Bueno, nos vamos así. Aquí creo que hay people. No. Ah, sí, sí hay. No, alguien está haciendo algo por aquí. Sí. ¿Cómo que no te di? ¿Cómo que no? Ya mira, como tú estás aquí dando vueltas, ya mejor te tiro y vámonos de aquí. Ay, ah, en el gancho que estabas queriendo quitar, para que veas. Y ya se murió la otra. O sea, estos ni siquiera están jugando bien. Ustedes me están regalando puntos a lo loco y yo quería venir a jugar. Ah, hola, ya te vi. Te voy a dar uno por la terapia y el segundo para que la disfrutes. Bien, tú dame puntos. ¿No van a salvar? Sí, los dejan ahí morirse. ¿Y tú? ¿Bajaste a la otra? Ah, no, está ahí colgada. ¿Qué haces? Mira, yo digo que tires esa cosa, la rompo y me llevo puntos. Ya que eres la última. Ahí. Se me fue. Se me perdió por unos momentos. Sí. Igual y por andar de gracioso se me va a ir por la trampilla. Y sí le di terapia, ¿no? Entonces no se va a poder curar. Ok.
Se va a ir por la trampilla, estoy seguro. Ah, se curó. Está casi hecho. Ahí estás. A ver, voy a destruir esa cosa. Ah, es cierto, hay cinco motores. Muy bien. Entonces va a querer hacer el mismo, pero hay como dos que ya están medio hechos, ¿no? ¡Ja! ¿Pero qué me estás contando tú? Oh, qué bueno que tiró eso porque ya la había perdido. Pim, pim, ¿dónde estás? ¿Hasta qué hora le vas a dar? Yo creo que en una... media hora más. Y ya. Son las... cuarto para las 8. Sí, unos... 20 minutos más. Ya te vi, ya se acabó esto. Por malos, por jugar tan mal. Me gustaría llevarte al sótano, pero está muy lejos. Otro día con más calma. Sí. Tin, 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 tin. Perfectísimo. ¿Otra vez? Ay, bueno, me quedé un poquito más abajo que hace rato. ¿En qué servidor juegas? Juego en... Estados Unidos. Estados Unidos, no me acuerdo si este o este. En este juego. Ay, una terapia. Aumenta moderadamente tu radio de terror en modo tratamiento. Reduce tu radio de terror en modo castigo. Aumenta la locura provocada por campo estático en 10%. Aumenta la locura en un 10%. Ah, es la misma. Pues me llevo esta. Y esta ya. 20. Se supone que ya podemos ponerle la otra habilidad, que sería entonces esta. No, pero ahí no, idiota. Acá. Ok. Y aquí, a ver, déjenme ver. Las auras de los supervivientes se muestran durante 2 segundos cuando aumenta su locura. Ajá. Ese es el que acabo de agarrar. El ataque de terapia de choque cambia de un cono a un haz de 20 metros de alcance y 2 de amplitud.
Tienes suerte, yo solo me encuentro jugadores de 500 horas y apenas logro hacer puntos. What the fuck? ¿Qué nivel y qué rango de asesino eres? Aumenta la locura provocada por campo estático en un 15%. Las auras de superviviente se muestran durante un segundo cuando aumenta su locura, pero creo que esta no se puede poner con esta. Permite ver el área del efecto de terapia de choque. Ay, pues me llevo esta. Y acá, 25% en sacrificio. Vamos. Igual y puede ser que esta ya sea la última, ¿eh? Sí, tal vez sí. Ya regresé, Hid. Es que estaba jugando. ¿Qué estabas jugando, Sergio? Ya tengo Golf with Friends. Me lo envió como regalo Pache. Nivel 30, trampero y rango 17. Vaya, vaya. El rango, pues es casi el mismo, el nivel, obviamente, ¿no? Pero según yo, lo que importa más es qué rango seas, ¿no? Para que te emparejen con gente. League of Legends. A ver si un día nos echamos una partidilla de League of Legends. Que la verdad es que yo lo tengo aquí instalado, pero no lo he tocado. ¿También te lo regaló? ¡Wow! Cuando uno tiene dinero se puede dar ciertos lujos, ¿no? Nosotros aquí sufriendo y no sé qué, y él ya lo anda regalando ahí a todo el mundo. Qué bueno que lo encontré ese día en Twitch haciendo stream. Ah, me veo un poquito bajito. Ah, ahí está. Entonces, ¿cómo es que te ponen con gente? Bajit, déjate, mando solicitud, pásame tu nickname. Mi nickname es el tío Hit. Ah. Oh. Ah. Pero como Survivor he tenido suerte, gracias al aniversario logré pasar de rango 20 al 11. ¡Wow! En minúsculas, sí. Yes. Si no, me lo puedes, me puedes enviar tu nick por susurro aquí en Twitch o en Steam. Y yo te agrego. Si no me encuentras. Creo que mi foto es un osito. Porque pues soy noob. Hola, ya te vi. Hola. ¿Cómo que? ¿Hi? Ah, creí que había ventana. ¿Se fue abajo? ¿Pero qué? ¿Estoy jugando en puras partidas con retards? Ah, con que no puedo ahí, ¿eh? Hola, Zoe. Vas a ser super ultra violada. Va, déjate enviar el mío por Steam, vale. ¿Habrá alguien aquí o por...? 3 y 16 caracteres, ok, ya lo vi. No, pues esa como que no sé qué le pasa en su mente, ¿verdad? Dejémosla ahí que se muera. Y vamos a buscar a sus compis. No, 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 no. Ah, están acá, están acá. Ah, bienvenido Paquito, ¿cuánto tiempo sin verte por aquí, eh? Oye, ¿acaso tratas de bajar a tu amiga? ¿Acaso es lo que...? Mira, la China y tú.
Rompiéndome las balls. Hola. China, quiele a los. Quiele a los. Chinita. Ey, acabo de ver a alguien bajar ahí. Santo Cristo. Santas bolas de mono. Ay, ay, ay. Bastante que no te veía. ¿Cómo estás, Paquito? Adivina a quiénes ya les regalaron el Gold with Friends. Ya que tú no nos lo regalaste la vez que se lo regalaste a Pacha. ¿Tú cómo anda? Yo aquí todo bien, dándole al Dead by Daylight un rato. Los otros, una se fue por aquí. Hasta allá. Ahora sí me están haciendo generadores, ¿eh? Debe andar aquí. Chinita, quiele a los. Aparte quería un reembolso porque no me dan mod. Si te doy mod, vas a estar aquí en los streams, Paquito. En todos y cada uno de los streams. Si es así, te doy mod. Nada más mándame tu currículum. Tres referencias y el Facebook de la que te gusta y ya. Y con eso ya te doy mod. Si no, pues nada más tienes que estar aquí pendiente de las transmisiones. Y ya con eso. Ah, se acaba de curar. Oh, no, ahora sí ya me hicieron varios. Ya me hicieron tres. ¿Dónde están? Lo bajaron. Voy para allá. Este es un caso especial. Esta es una partida que se está poniendo interesante. Chinita, quiele molil. ¿Verdad que sí? ¿O sí? Bueno, y Lea Jugal. L6. ¿Te refieres al Rainbow? Creo que veía gente por aquí. Pero no. Nel. Ah, no, no es cierto, ¿verdad? Estaba. Mi cerebro por un segundo casi ignora el consejo de Alex, pero rectifiqué y voy por el camino del bien. Ay, ya tienen aquí la trampilla, ¿eh? Eres todo un genio tú. Tú, Calvillo, eres todo un genio. Vale, compi, gracias por pasar. A ver cuándo también yo le doy al Rainbow. Y de hecho ya hace falta también un stream del Rainbow. Ey, ey, oye, ven. Quiero contarte un secreto. Oye, no, es en serio. ¡Ay! ¿Qué acabo de hacer? Ah, mira, y me llevas con tu amiga y todo. O sea, eres un mal team. Oh, fuck. Gracias, Paquito, por ese suculento host. Gracias, crack. Hijo de perra. Ven acá. Bien hecho, genio.
Es demasiado listo para mí. Sí. Lleva a su amiguita a tanquear o algo así, así que le damos para que ya no se acerque. Vi que se metió por aquí el calvito. Ya no lo veo. Supongo que aquí. No. Tu secreto escapó. ¿Ese compi es la obsesión o de qué me habla? Vale, Paquito, te mando mensaje. Jeje. Hola, escuché que me necesitaban por aquí. Una fuga de agua. Ay, ¿quién puso ese cerdo ahí? Ahora, ¿dónde está tu amigo? Que si lo encuentro, ya valió, ¿eh? Lo malo es que no le di terapia. Por aquí no se ve. No le di terapia de shock. Hillbilly. Va, nos vemos, clack. Vale, clack. Máquina. Y a ver cuándo le damos también al golf. Turururururu. Se bajó. Bueno, la bajaron. Estaba aquí. Segura. Ah, ya no soy chino, ya no puedo hablar así. Oh, esa cosa. Mira, el lente me dice que ahí está. ¿Cómo es que no le dio eso? Tírala, vamos, vamos, tírala. Eso. Bien. Ahora, lo malo es que la otra ya debe estar cerca de aquí porque los dos ya saben que está aquí la trampilla. Miren, vamos a colgar este aquí cerca. Para que me dé tiempo de encontrar a la otra, que por cierto ya se curó. Ah, ya la vi, ya la vi. Estaba por aquí, creo que se metió. Ah, no, corrió. Corre que corre. Ya la perdí. ¿Dónde? Ese compi ya está muriendo y esta no aparece. Ah, ya apareció. Se aprovechan de que estoy acá perdido. Le voy a dar a la otra, voy a ignorar a este compi y le voy a dar a ella.
Eso sí le encuentro otra vez. No te alejes del gancho y trampilla, ok. A ver si se quedó por acá. No. Ellos, yo estoy seguro que van a estar aquí cerca, pero se esconden demasiado bien para mi gusto. El de rojo no, porque ese se ve desde donde quieras. Pero la otra sí. Ya lo curó, ya están juntos. Escucho cosillas. Aquí están. Ja. Entonces la otra debe estar aquí cerca. ¡Ah! ¿Verdad, muchachón? Campeón, champion, máquina. Ahí te quedas, por favor. Ahora hay que hacer esto con un poco de coco para que no se me vaya la otra. Creo que está por aquí. En el que fui a dañar. Fuck me, me le está haciendo. A ver, relájate tú en el suelo, por favor. Y la otra, si me pudieras decir, ahí está. Esta es una genia malvada. Me estás haciendo sufrir en esta partida. Ahora sí. Ya te llegó tu horita. ¡Pum! ¡Prum, prum, prum! Por ahí. ¿Todo bien? Déjame buscar a tu amigo. Que según yo lo tiré por acá, ¿no? Sí. Turururum. Papu, más en la tarde puedes jugar con nosotros. En la noche, ¿no?
No, ya voy a terminar aquí el stream, pero de todas formas sí voy a jugar con ustedes en cerca del sótano. El Golf with Friends, solamente que yo creo que el lunes. Estos días voy a poder streamear nada más en la tarde. Por aquí, ¿no? Por aquí le había pegado. Aquí exactamente. ¿Hacia dónde se habrá podido arrastrar? ¿Irá hacia la trampilla? ¿Se escapará arrastrándose? Eso sería muy pro. ¡Sí lo hizo! ¡Oh! Checa tu Steam. Sí, ya lo vi. Muchas gracias. Sí, si no, ustedes avísenme. ¡Ay, casi todo! Nada más porque se me fue uno. Buena partida. 21. ¿Y el que se me fue? ¿Quién es? ¿Quién fue? Aquí están todos. Ah, no, se murió. Se murió, no se fue. Se murió. Oh, casi me suicido. Ok. Bueno, el último creo que fue este, ¿no? Moctezuma. O Sarna. Sarna yo creo que es la negrita que me la estaba haciendo ahí complicada. Y los otros dos pues eran 20 y el último era 18. No había mucha competencia tampoco. Con los otros dos de 20 no, el de 18 igual y tenía nociones. Y el de 6 pues sí. Me costó toda la partida encontrarlo. Ok, muchas gracias. De todas formas, muchas gracias. Les digo que cuando uno tiene dinero, pues se puede dar ciertos lujos, ¿no? Y a sus amigos también, tomen todos. Pero muchas gracias por compartirme el Golf with Friends. Yo encantado de jugarlo con ustedes. Suerte con tus cosas y también yo me voy despidiendo, compis, que ya se me está haciendo un poquito tarde. Pero espero que les haya gustado mucho este stream. Duramos ya 2 horas y media. Y pues yo los veo mañana. Mañana después de las 5 de la tarde, a las 5 y media más o menos, empieza el stream. Vamos a traer mañana, yo creo que igual y el Crossout, GTA o... Pues ya veremos, ¿no? Igual y cambiamos los juegos dentro del stream. El punto es que estén todos ahí, ¿no? A los que están por ahí, no sé si ya me sigan, si quieren seguirme para estar pendientes de los siguientes streams. Y pues le damos mañana. También acuérdense que tengo review en mi canal de YouTube de el mouse que me acaba de llegar apenas. Y del teclado también, que es teclado mecánico y todo eso, ¿no? Entonces también los espero por allá. Y nos vemos mañana, 5 y media. Lo aviso por Twitter, por Facebook y por Instagram. Así que muchas gracias a todos por estar ahí. Un saludo, Alex, Pache, Cami. Calipso, todos los que estuvieron ahí, Paquito, Sergio, todo el mundo, muchas gracias. Nos vemos mañana en YouTube y en Twitch al mismo tiempo. Descansen, compis.